tarde viniendo al programa de Reportero Crimen, que estamos listos con la información. Me agarraron compartiendo el programa el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué? Traigo mi micro. No me lo dice. ¿Ya? ¿Así? Perfecto. Gracias. Gracias, licenciado. Tolegarini en el audio, fallando. Ya no me lo recuerda, Tolegarini. Nada más te tengo ahí sentadito, sumiendo botoncitos. ¿Así eres tú? Así eres tú. Está bueno. Así lo voy a decir de quincena. Bueno, iniciamos este programa con la información que se generó el día de hoy. Hace unos momentos, un repartidor de comida resultó con golpes contusos en diversas partes del cuerpo. Después de que se impactara contra un vehículo Ford Fiesta con placa de circulación de WSG 3148 del estado de Tabasco, el cual era guiado sobre la avenida Hidalgo, quien al llegar al cruce de la calle 96 de la colonia de Aviación decidió dar vuelta en U, pues llevándose de corbata al repartidor de comida. La motocicleta de la marca Yamaha con placa de circulación S77BN del estado era conducida con dirección hacia la avenida Gobernadores, dándose el impacto. Ahí el motociclista resultó con escoriaciones en diversas partes del cuerpo por el impacto de la motocicleta contra el vehículo, que dio vuelta en U de manera irresponsable y ocasionando este accidente el día de hoy. Hace unos momentitos fue esto, cerca de las 2 de la 1 y media de la tarde, ahí en el cruce, este cruce fatídico de la avenida Aviación con Hidalgo, que pues ya le hace falta semáforos, y obviamente pues las causas de este accidente el día de hoy fue la falta de precaución del conductor de este vehículo y la falta de prudencia también del repartidor de comida, quien quedó pues ahí tendía la motocicleta. Él resultó con algunas escoriaciones y golpes. Iban a llegar un arreglo a través de las aseguradoras para cubrir los daños ocasionados en este hecho de tránsito hace unos momentos ahí en la avenida Obregón, en la avenida Aviación con Hidalgo. Ahí está, miren cómo quedó la moto. Gira doblada, rin doblado. ¿Cómo estuvo bueno el trancazo? Comida tirada. Imagina que yo había llevado la comida porque pues no vimos ahí las tortillas. Va cerrado. ¿Será? Sí, me imagino. Adentro quedó tirada la papa. Bueno, vamos a continuar con la información. Ayer por la noche se dio tremenda movilización policiaca en las inmediaciones de lo que es la avenida Álvaro Obregón por segunda ocasión en menos de un mes. También, al igual que ayer le informábamos, fue esta casa de empeño que se encuentra ubicada en la avenida Obregón, Empeño Fácil, estuvo a punto de ser robada de nueva cuenta. Vecinos alertaron de que visualizaron a sujetos sospechosos en los techos de esta casa de empeño. Los elementos de seguridad pública llegaron al lugar tras el aviso de los vecinos de actitud sospechosa en esta casa de empeño, que hace poco menos de un mes fue visitado por los amantes del ajeno, y que pues ahí se dio el reporte de robo. Desafortunadamente pasó en ese momento una ambulancia, lo que ahuyentó a los delincuentes. Sin embargo, los elementos de seguridad pública verificaron en los techos aledaños a la casa de empeño y propio de la casa de empeño que no hubieran delincuentes al interior. Checando este reporte que se dio a través de los números de emergencia y los vecinos de esta avenida Obregón el día de ayer por la noche, donde no se logró robar, pero sí se presume que los delincuentes ya estaban a punto de abrir otro boquete para ingresar a esta casa de empeño y robar. Al lugar llegaron un gran número de elementos de la policía estatal que llamaron la atención de los que circulaban por esta parte de la ciudad. Esto fue el día de ayer por la noche en la casa de empeño fácil ahí en... Acudieron rápido, ¿no? Sí, rápido. Rápido, hay que decirlo, de volada llegaron los elementos de seguridad pública para checar a ver si lograban agarrar a alguien, pero fue demasiado tarde, puesto que los delincuentes pues ya habían dado gracioso vida. Fíjense, donde también robaron es el asilo de ancianos. A dos ancianitos le robaron sus maletas. Qué mala onda, ¿no? Esto fue en el asilo de ancianos Dolores Lanz de Echeverría, sin que los guardias se dieran cuenta del hurto, el cual aconteció el día de hoy por la mañana. Un anciano afectado acudía a interponer su denuncia ante el Ministerio Público, ya que fue víctima de los amantes del ajeno, quien entraron al asilo
de ancianos perteneciente al DIF, donde a pesar de contar con seguridad privada, los amantes ajenos robaron 3 maletas del interior de la casa de ancianos. Esto fue el día de hoy por la mañana, se reportó muy temprano, iban a hacer las denuncias correspondientes en el tema de los robos ahí en la asilo de ancianos el día de hoy, con estos 2 robos que hicieron en las últimas 24 horas. Qué raro, ¿no? Que suceda esto allá, aún contando con seguridad privada. Sí, pues ahí te revisan cuando entras y cuando entras y cuando sales, tienes que checar ahí. Estaban distraídos los chavos. Se durmieron los guardias de seguridad de la asilo de ancianos. Bueno, los que no andan muy contentos y conformes son precisamente los vecinos de Vista Hermosa, este fraccionamiento que se encuentra en las inmediaciones de lo que es Colonial Campeche y la carretera antigua a Mérida, pues han estado manifestándose por la falta de vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, al igual que la falta de alumbrado público en esta parte de la ciudad, en esta colonia principalmente, que ha estado, que no es muy antigua, no es muy vieja esta colonia, este fraccionamiento, y que ya presenta serios problemas con el alumbrado público y con calles oscuras, al igual que la falta de vigilancia. Pues los vecinos el día de ayer se reunieron en el parque para ir organizándose y poder hablar con las autoridades correspondientes para que se les dote de mayor vigilancia en este fraccionamiento Vista Hermosa. Pues ahí Hermelinda Castillo denunció públicamente la falta de vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, además de que de carecer con servicios de la comuna, pues hay muchas calles oscuras y estas son usadas por los amantes de lo ajeno. Señalaron que tienen preocupación porque precisamente en este fraccionamiento hace 15 días ultimaron a un maestro en el interior de su vivienda, enfrentito de lo que es la capilla de Guadalupe, ahí en la calle, se llama en la calle Tulum. Así es, en la calle Tulum, precisamente de la iglesia para cruzar a Colonial hay un callejón que está abandonado, o sea, que es un callejón, era una calle, que ya se volvió callejón porque la maleza allí invadió, y obviamente como es cerrito, el paso natural del agua pues ya lavó lo que era una calle. Entonces los vecinos se reunieron precisamente allí en Vista Hermosa, hablaron a las cámaras del reportero del crimen, escuche usted lo que dijeron en esta reunión, donde están exigiendo mayor vigilancia y mejores servicios públicos en el tema de alumbrado público en la colonia Vista Hermosa. Escuchemos lo que dijeron los vecinos. Firmas en el documento que estamos elaborando, y va dirigido al gobernador, va dirigido al presidente municipal y va dirigido a seguridad pública. O sea, estoy viendo caras nuevas que no estuvieron en la reunión del domingo pasado, y bueno, todo empezó, o sea, volvernos a reunir y volver a convocar a todos, pues por el hecho más lamentable, más fuerte que se dio hace 15 días aquí en el fraccionamiento. Esto nuevamente, o sea, a pesar de que ya nos reuníamos, ya hacíamos algunas cosas y todo, este hecho nos empezó a mover otra vez. Y además de que nos hemos dado cuenta de que se han estado metiendo a varias casas, pues lamentablemente por la temporada. Esta temporada ustedes saben que es la más difícil tanto para la policía como para el ayuntamiento. Se meten a nuestras casas y se llevan lo poco o mucho que podamos tener. Y bueno, era parte de lo mismo, pero lo más grave es que ya hasta hubo un asesinato en el fraccionamiento. Es algo que no nos hubiera gustado tener. Que bueno, de robos, pues bueno, del susto, pues ok, pero ya llegar al extremo del asesinato se nos hace una situación muy grave, y sobre todo porque pues habemos muchas que estamos solas, o que en las mañanas o a diferentes horarios estamos pues así al pendiente nada más que pudiera pasar, ¿no? Y pues ya no respetan si uno está solo, si la casa está solo o la casa está con gente. Eso es lo más grave. Entonces la idea empezó nuevamente por varios vecinos, en que volviéramos a reunirnos, volviéramos a entrar a esto. Y bueno, la semana pasada, a raíz de la última reunión que se tuvo, donde se ratificó, se nombró ya el comité vecinal y todo, la regidora Berta Pérez, perdón, ella nos consiguió una entrevista con el secretario del ayuntamiento la semana pasada, el miércoles pasado. Asistimos la vecina Rocío, una servidora, a esta reunión para plantearles el caso.
fueron dos casos que se presentaron desde la colonia Niños Héroes y Franzana Mitovister, no se acuerda más de todo el tiempo. Y bueno, se explicó la complejidad de la situación que se está dando en el departamento y que nos preocupa a todos. Y bueno, los tres puntos principales que se tocaron en ese momento era, sobre todo en el caso de las cuestiones de la seguridad, fue el recorrido de los patrulleros en el fraccionamiento, pero además hacer uso ya de esas casetas que tenemos tanto en la primera entrada como en la segunda, y ver de qué manera en coordinación con la gente de seguridad se puede ver las otras calles que no tienen caseta y que también están abiertas y están propicias para cualquier evento de y es que hay que comentar esto, que precisamente Vistahermosa, del lado de la avenida Ramón Espínola Blanco, tienen una caseta de seguridad, las dos entradas tienen casetas de seguridad que se construyeron junto con el fraccionamiento y que están abandonadas. Lo único que pudieron hacer los vecinos es precisamente poner lonas de aviso a los delincuentes: delincuente que agarren, delincuente que le van a partir su madre. Así lo pusieron, textual, no voy a pensar que lo estoy de grosero, no, así están las mantas. Del lado de lo que es por estar la maquiladora, la baja velocidad, también de ese lado ya colocaron mantas los vecinos, precisamente advirtieron a los delincuentes que delincuente que agarre, delincuente que van a linchar. Y pues obviamente del lado también de lo que es la carretera Antigua Mérida, subiendo sobre la calle Campechén, creo que es la Campechén, también hay una caseta, y creo que es importante que se vayan organizando los vecinos. Lo que sí es cierto es de que hay mucha falta de alumbrado público en esta parte de la ciudad, al igual que falta de rondines de vigilancia. Últimamente es que se han incrementado un poquito más, pero ¿sabe usted por qué? Porque se han dado avisos por parte de la misma ciudadanía de intentos de violación a señoritas que salen del CECITEC, niñas que cruzan por esas calles cuando van después de las 8 de la noche, ve que oscurece muy temprano, cuando van a su casa en la parte de Vistahermosa, es una boca de lobo. Yo les invito a que se den una vuelta, vean las imágenes, la verdad que pues la oscuridad no deja grabar muy bien. Y pues es evidente de que hace falta la presencia del Ayuntamiento de Campeche y mejorar el alumbrado público en este fraccionamiento, que no es muy viejo, tendrá, si acaso, 8 o 10 años este fraccionamiento, que ya presenta serios deterioros, y que al igual que el deterioro en luminarias, terrenos baldíos, precisamente ahí junto a este fraccionamiento se encuentra un terreno que es propiedad del Sindicato de los Tres Poderes, que colinda con la carretera Antigua Mérida. Entonces, creo que es importante que tome en consideración, ya los vecinos se están organizando, y pues bueno, ya lo escuchó usted, están enviando oficios tanto al gobernador del estado, como al Ayuntamiento de Campeche, así como al secretario de Seguridad Pública, para que atiendan la problemática de la delincuencia, la falta de vigilancia y el alumbrado público. Ya ellos viven con el Jesús en la boca después de todos los intentos de violación que se han dado a menores, y pues la muerte de un vecino que fue ultimado en el interior de su vivienda de un disparo en la cabeza, como confirmó la misma Fiscalía del Estado. Bueno, vamos a ir un corte, regresando del corte vamos con información de la zona sur, donde también hubo un homicidio. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santa Ana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Procesadora Frustimar te ofrece camarones frescos, cocidos, pelados para ensalada, coctelero, con cabeza, sin cabeza y para empanizar.
También contamos con caracol, manitas de cangrejo, ostión, pulpa de jaiba y pulpo. Estamos ubicados en la pescadería 7 de agosto y nuestra nueva sucursal, Avenida Lázaro Cárdenas, número 175, Solidaridad Urbana. Con gusto te atenderemos. Crustimar, Campeche. Cocina Económica A Qué Rico te ofrece la mejor variedad de guisos. Estamos ubicados en la calle Perú, número 180, entre Querétaro y Jalisco, Santa Ana. Abrimos de lunes a sábado, de 12 a 4 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio, teléfonos 81-619-69-12711-49. Contamos igual con WhatsApp, 981-1335-265, 981-169-2576. Cocina Económica A Qué Rico. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Tiene que probarlas jugosas y con un sabor excepcional que te va a encantar. Estamos en carretera antigua Mérida frente a Chedraui Villa Turquesa. Trabajamos de viernes a lunes a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 5. Fire Reef, el mejor sabor de la región. Continuamos con la información y bueno, en el municipio de Candelaria, el día de ayer se dio el reporte de la ejecución del homicidio de una persona que iba a bordo de una camioneta. Eso fue el día de ayer por la tarde. Candelaria ha sido en los últimos días, el último mes, los dos últimos meses, pues foco de atención, primero con ejecuciones de tres personas, la caída de una avioneta, problemas con el tráfico de indocumentados y una serie de problemas con el tema limítrofe, que es un tema tan delicado para el Estado y para los ciudadanos que circulan por allá, que pues, la verdad que es por la lejanía. Es difícil también el poder controlar esta situación en la cuestión de la fronteriza, no es cualquier cosa, son... Está dentro de la selva prácticamente y obviamente es lugar propicio para un mundo de actividad ilícita. Pero bueno, el día de ayer por la tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona, Juan Pablo, adelante. De una persona que respondía al nombre de Fabián García Isidro, vecino de Miguel de la Madrid, esto en el municipio de Escárcega. Esta persona fue ejecutada la tarde de ayer en la carretera Candelaria Miguel Hidalgo a la altura del kilómetro 26. El cuerpo fue localizado a unos metros de una camioneta, la cual presentaba al menos 10 impactos de bala en el parabrisas. Alrededor de las 14:45 horas, el infortunado transitaba a bordo de la camioneta Toyota Tacoma, color blanca con placas
y YR08855 del estado de Yucatán con rumbo a la comunidad de Miguel Hidalgo. Sin embargo, fue interceptada por hombres armados que abrieron fuego contra él. El cadáver presentaba múltiples impactos en el cuerpo y en pleno rostro. El hoyo occiso habría logrado descender aún con vida de la unidad, caminó unos metros y cayó muerto a orillas de la carpeta asfáltica. Se presume que en la ejecución participaron más de dos personas, pues también el lado derecho del vehículo recibió balazos de quien estuvieron pues cazándolo. Se deduce que los sujetos le salieron al paso y abrieron fuego hasta perpetrar su cometido y luego huyeron en algún vehículo. Las autoridades policíacas han guardado hermetismo en torno a este caso. Este hecho se registró a escasos días de los tres asesinatos registrados hace dos semanas en el camino que conduce a la localidad del Sacrificio, Guatemala, en esta demarcación municipal. Bueno, pues ahí está este hecho donde se da otro homicidio. Pues bueno, ahí el aspecto, esto desde ayer se empezó a correr, lo confirmamos el día de hoy, este homicidio de esta persona. Pero también durante este tema habló Raúl Quez González, aseguró que las autoridades tienen que trabajar de manera conjunta en el tema de la zona sur. Tú lo entrevistaste. Así es, le preguntamos acerca de esta situación. Ya son, como ustedes comentaban, licenciado, ya son varios los ejecutados en estos últimos dos meses, y le preguntamos qué se tendría que hacer, a lo que él manifestó, que hace falta coordinación, la lejanía y pues obviamente la falta de interés por parte de autoridades para estar al pendiente de la zona limítrofe del sur del estado con otros países. Pero vamos a escuchar lo que dijo Raúl Quez González sobre la situación que se vive actualmente en Candelaria. Esa zona, como ya se sabe, a nivel nacional e internacional, es un problema de seguridad nacional. El ejército y otros deberían de cumplir, pero debería reestructurarse los poderes, porque el mismo ejército, la misma zona militar que ha estado allá, pues ha hecho caso omiso. Ellos han permitido toda esta omisión que se han venido dando y que se han venido acrecentando cada día de manera más creciente. Por eso, ante este grado de inseguridad, de tala de recursos naturales, los delincuentes ambientales están arrasando con los bosques, ¿verdad? O sea, hay una anarquía completa en torno a esa tierra. Es el viejo oeste, es un sálvese quien pueda, es un pueblo sin ley. Ante ese problema, pues México, ¿verdad? Las autoridades federales, que son las que tienen competencia, deben de coadyuvar junto con las estatales y las municipales. A mí me preocupa la municipal, porque este presidente municipal, acuérdate que está señalado que tiene problemas con nexos con la delincuencia organizada, que fueron los que lo impusieron supuestamente. Entonces deberían de concurrir los tres niveles de gobierno para este estadio en el caso del medio ambiente. El artículo 73 de la Constitución mandata que en materia de medio ambiente deben de concurrir los tres niveles de gobierno, o sea, ayuntamiento, gobierno del estado y gobierno federal. Pero concurrir no quiere decir que cada quien ande por su lado, como pasa ahorita. Cada quien anda por su lado, deberían andar los tres niveles de gobierno junto, como la Constitución lo marca. Pues sí, es lo mismo que se ha hecho por todos lados, de que se debe trabajar en coordinación, pero pues bueno, ojalá y la federación principalmente pueda meter orden en esta zona limítrofe, que pues bueno, el estado pues ha hecho lo que puede. Sin embargo, ha quedado pues ahí de manifiesto que continúan ese tipo de delitos en la zona sur. Bueno, vamos a irnos con información también. Un sindicalizado del CENTE se manifestó el día de hoy porque no le dejaron pasar a su posada después de que estuvo incapacitado. Tú lo fuiste a entender. Así es, licenciado. Hoy pues se puso en contacto esa persona, quien se identificó como Abraham y es sindicalizado de este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 04 aquí en el estado, quien pues se mostró muy indignado porque al llegar a este evento, el cual pues todos tienen derecho a participar como empleados, le querían prohibir el acceso e incluso participar de este evento. Sin embargo, ya afortunadamente sí se le permitió el acceso, incluso ya había sido borrado de la lista. A lo que él pues mostró su inconformidad, sin embargo pues se le permitió al final de cuentas, pero consideró que esto pues obviamente es un acto de discriminación. Esto después de que sufriera un infarto hace aproximadamente 6 meses, motivo por el cual fue incapacitado, ya estaba incapacitado hasta este momento. Sin embargo, pues a la llegada una de las de estas obviamente secretarias o encargadas del sindicato le manifestaba que por qué, que qué hacía ahí,
y cómo le hacía después de no trabajar 6 meses y sí acudir a este tipo de eventos. Pero vamos a escuchar lo que dijo Abraham, su tocayo licenciado, sobre esta penosa situación que vivió hoy por la mañana. Abraham. Oye, Abraham, ¿qué es lo que pasó? Si nos puedes comentar. Pues mira, el asunto está que hace unos 6 meses a mí me da un infarto. Uh-huh. Me da un infarto y bueno, me incapacitan en el área laboral. Hace aproximadamente unos 15 días nos invitaron a la reunión de fin de año del sindicato y nos invitan y nos dicen que no, vengan a su posada, ¿no? Yo vengo el día de hoy tranquilamente, posada, me trajo mi chofer y mi nombre no estaba en la lista, número uno. Número dos, una de las secretarias me dice, oye, dame una explicación de cómo le haces para no ir a trabajar, pero sí para poder venir a los eventos. Eso a mí, en un punto, como lo quieran ver la ciudadanía, es un acto discriminatorio. Porque estoy incapacitado en lo laboral. Y aquí no vengo a trabajar, vengo a convivir con los compañeros, vengo a que se festeje una pequeña reunión con trabajadores del Estado, pertenezco al Estado. Entonces, a mí se me hace muy absurdo y una manera discriminatoria dentro de un sindicato tan importante, presidido por un diputado que se maneje en este ramo. Entonces, yo sí marcaba mucho esa situación. O sea, no me parece justo, ni mucho menos normal, que a un trabajador lo traten de esa manera. Que no se queden callados, la verdad, digo, eso de que antes me queda callado por el temor a que me afecten en lo laboral, pues ya no va. Digo, me afectas, obviamente vamos por los medios legales. ¿Y por qué me estás afectando? Simplemente porque dije la verdad, porque abrí la boca, porque hablé, porque defendí mis cosas, mis derechos, la manera de trabajar. Digo, eso ya no va, eso ya es cosa antigua. Ya no hay que tener miedo a las personas que están arriba de nosotros, porque al final de cuentas nosotros también tenemos derechos como obligaciones. Digo, hay que recalcarlo también, pero digo, tengo derechos también como trabajador. Adelante, Juan Pablo. Sí, y bueno, la invitación, como comentaba él al final de esa entrevista, a los trabajadores a no quedarse callados, aquellos trabajadores que pues intenten, sean violentados en sus derechos. Ahorita pues ya viene lo que es el reparto de aguinaldos y algunas otras prestaciones a trabajadores, incluso a aquellas personas que se sientan vulneradas en la participación de algunos eventos sociales como este, a los cuales tienen derecho todos los trabajadores, pues hacerlo, externar, no quedarse callados. Pues es derecho de cada trabajador. Bueno, y nos vamos con, pues hoy por la mañana, el regidor y activista ambiental, el regidor Alexander Brown Gauntus, hizo una denuncia pública en contra de un elemento de seguridad pública, quien a bordo de la unidad 061 el día de ayer, pues atropelló a un perro sin querer prestar el auxilio. Esto después de que la misma propietaria denunciara ayer en redes sociales esta penosa situación. Brown Antus comentó que este policía, al ser solicitada la ayuda, pues se portó prepotente y grosero, a lo que manifestó que esta es la evidencia y deberían tomar cartas en el asunto de las autoridades para localizar a aquellos servidores públicos que no están haciendo su trabajo como debieran. Pero vamos a escuchar lo que dijo hoy el regidor panista a las puertas del ayuntamiento. Aquí estamos acompañando a los dueños de esta perrita que ayer alrededor de las 5 de la tarde fue asesinada, no hay otra palabra, por un policía a bordo de la patrulla 061. Vecinos, incluso ellos, vieron que el policía condujo a propósito hasta matar a la criatura sin fijarse o siquiera tener cuidado, pues había niños jugando con estos perritos. El golpe fue muy fuerte, tuvo derrames internos y a minutos después falleció. Al ellos acercarse al servidor público, a este policía, pedirle que al menos los auxiliara para llevar al animal a ser atendido o a ser dormido, no quiso, se mostró prepotente y déspota, dijo que no era ni su obligación y se retiró del lugar. Procedieron ellos a hacer la denuncia en las redes sociales y solicitaron nuestro auxilio y aquí estamos apoyándolos. Ya hemos interpuesto a través de la página de la Semarnat la denuncia en línea pertinente para que el procurador tenga conocimiento y coadyuve con la autoridad, con la fiscalía, y se haga la investigación, se aplique la ley, se haga respetar lo que hoy en día es ley en todo el Estado. El maltrato animal está tipificado en el Código Penal. Y el hecho que sea un servidor público nos alarma aún más.
¿Esto qué refleja? Digo, al final de cuentas, una ola de robos en la ciudad se han dado y las autoridades al parecer no están haciendo su trabajo, además de incurrir en este tipo de actos. Como comentaba hace rato, esto que ocurre es un foco rojo, es una forma en que la autoridad puede detectar a los malos servidores públicos. Todo servidor público que no muestre respeto, gratitud o amor con una criatura, con un animal, tampoco va a mostrarlo con otro ser humano. Por lo tanto, ahí la autoridad debe de ser muy dura al momento de hacer que esto se aplique, se haga la justicia, que no solamente por ley debe de hacerse, sino por obra humana, por calidad humana. No podemos permitir que Campeche se quede estancado y no evolucione en el tema del maltrato animal. Si hoy en día tenemos una ley y tenemos un código penal que tipifica esta acción como un delito penal, pues ahora queremos que se respete y se... Bueno, y esto fue porque los dueños se encontraban paseando a este animal sobre la avenida CTM cuando pues el perrito se adelantó y le incluso comentan en este comentario en redes sociales que le gritaron al patrullero que tenga cuidado, a lo que ellos consideraron que le aventó la camioneta pasándole encima para luego verificar que simplemente era un perro y seguir su camino. Pero bueno, ahí está esta situación, esta denuncia. Iba a hacer dos comentarios, pero me voy a reservar, dígalo. Me voy a reservar el derecho porque estos qué chingado piensan. Pues es que se están peleando. Digo, yo quiero mucho a los perros, déjenme decirles, ¿eh? Yo tengo tres perros en mi casa. Tarzán es mi amor, el chihuahua, parte de la familia, es animalito. Y pues, entiendo, pero no mames. No chingues. Hay cosas más importantes que resolver en el Estado en temas de seguridad y de procuración e impartición de justicia, como todos los casos que hay pendientes por resolver de homicidios que se han estado dando, como para que la Fiscalía del Estado distraiga a un grupo de investigadores para localizar al patrullero que atropelló un perro. Sí, cierto, es a lo mejor la mascota de alguien, pero pues ayer hubo un homicidio en Candelaria. Hay pendientes varios temas en la zona sur, en Ciudad del Carmen, robos aquí a comercios, a casas de empeño. Hay otros temas más importantes, como que ponerse a ver, pues discúlpeme, no, señor Brón, pero pues un perro, sí, cierto, la ley se hizo para respetarla y la protección de los animales pues debe tomar otro auge en el Estado, pero considero, o sea, a lo mejor opinión de todos ustedes, que hay cosas mucho más importantes que atender en la Fiscalía del Estado. Yo creo que para mí, desde mi particular punto de vista, yo creo que del señor Brown, lo único que está buscando es reflectores para revivir, porque ya estaba muy apagada su campaña para querer hacer alcalde, que desde hace rato. Entonces, hay otras formas de hacer campaña, ¿no? Sí. Hay otras formas de poder colaborar con la ciudadanía. Entendemos su amor por los animalitos y por la ley de animales y que se tiene que respetar y todo eso, no lo entiendo. Pero creo que hay cosas más importantes y necesarias para la población en general. ¿Tienen ustedes alguna otra opinión, licenciado? No, estamos de acuerdo. ¿Ustedes, licenciado? ¿Qué prefieren? ¿Que investiguen la muerte de un perro o que investiguen lo que está pasando en la zona sur? Perro. Que investiguen. Bueno, Byron dice que le interesaría más que investiguen el perro, o sea, la muerte del perro. Olegario, y que castiguen. Olegario, ¿qué dices tú? ¿Que investiguen qué? El perro, dice. los ejecutados. ¿Tú, Junior? ¿Plan? Zona sur. ¿Tú, Chino? Sí, zona sur. ¿Zona sur, tú? Yo creo que igual es más importante lo que está sucediendo en la zona sur. Entonces. Perro, donde quiera hay. Eso estuvo bueno. Dice el Chino que perro donde quiera hay. Sin ofender a los presentes. No. Bueno, ahí dejamos esta nota de don Alejandro Alexander Brown, que quiere hacer reflectores con la muerte de un perrito. Pero bueno, en fin, vamos a continuar con la información. Déjeme comentarle también que el día de hoy, ayer por la noche. Ayer por la noche puntualmente le informamos a través de un corte informativo de la lesión que sufriera un encargado de despachar gasolina en la gasolinera de Presidentes de México. Resultó con fractura en el tabique nasal y en el rostro. Esto el día de ayer, una mujer llegó a cargar gasolina a esta gasolinera de Presidentes de México. El despachador
pues abrió el tanque, como normalmente abren el tanque, meten la pistola de despachadora de gasolina, y pues bueno, resulta que llegó una mujer a bordo en la camioneta gris con placa de circulación CP71409. Pues le estaban echando gasolina, pero creo que se le fue el avión, y pues resulta que la mujer aceleró, no observando que todavía la manguera y la pistola de gasolina se encontraba en la boca de la camioneta. Obviamente esto ocasionó el latigazo de la manguera, la cual pegó en el rostro del despachador de gasolina, quien resultó con esta lesión seria y que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y elementos de seguridad pública, que llegaron al lugar de los hechos para estabilizar al lesionado y llevarlo a un hospital. Hasta este momento se confirma que presenta una fractura en el tabique nasal y en la parte frontal del rostro, del cráneo. Entonces estará en observación. Esto movilizó a elementos de la PEP. Pues esto fue alrededor de las 9 de la noche el día de ayer martes. Pues bueno, iban al deslinde de responsabilidades, sí. Puesto que la mujer pues tuvo la responsabilidad al no fijar que tenéis cuidado. Fíjese que en las gasolineras, precisamente la de Presidente de México, la de Santa Lucía y la de Concordia, después de las 9 de la noche es un verdadero problema echar gasolina. Porque se amontonan los del transporte público y luego están amontonados después de las 9 de la noche. Una bronca echar gasolina. Así que, pues yo les invitaría a todos los que tenemos automóvil o motocicleta, si vamos a cargar, tomen la precaución que corresponde, porque pues en cualquier momento puede pasar un accidente como este que pasó el día de ayer ahí en la gasolinera de Presidente de México. ¿Vamos al otro corte, licenciado, o nos seguimos de largo? Corte y regresamos. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santa Ana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Procesadora Crustimar. Te ofrece camarones frescos, cocidos, pelados para ensalada, coctelero, con cabeza, sin cabeza y para empanizar. También contamos con caracol, manitas de cangrejo, ostión, pulpa de jaiba y pulpo. Estamos ubicados en la pescadería 7 de agosto y nuestra nueva sucursal, Avenida Lázaro Cárdenas, número 175, Solidaridad Urbana. Con gusto te atenderemos. Crustimar Campeche. Cocina Económica A Qué Rico te ofrece la mejor variedad de guisos. Estamos ubicados en la calle Perú, número 180, entre Querétaro y Jalisco, Santa Ana. Abrimos de lunes a sábado, de 12 a 4 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio, teléfonos 81-619-69, 12-711-49. Contamos igual con WhatsApp, 981-1335-265, 981-169-2576. Cocina Económica A Qué Rico. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer.
costillas y carnes asadas al carbón. Tiene que probarlas jugosas y con un sabor excepcional que te va a encantar. Estamos en carretera antigua Mérida frente a Chedraui Villa Turquesa. Trabajamos de viernes a lunes a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 5. By Reef, el mejor sabor de la región. A la libera, dice, pues no estoy de acuerdo contigo, Abraham, es una vida, entonces no quieres a tus perros y ya es un delito, me da pena que pienses así, gracias por tu comentario. Si fuera tu perro no pensarías igual, no necesitas ningún reflector, es un gran activista y muy trabajador. No, si yo no dudo que no sea trabajador, ni que sea un activista, perfecto. Yo no estoy en contra de lo que dices a Dalía Vera, sino que el único tema es de que me pareció que es más importante otros temas como los que hay en la zona sur, como los homicidios que hay estado suscitándose aquí en la ciudad capital, como para distraer la atención de la autoridad en este tema. No estoy diciendo que no se respete, al contrario, yo estoy del lado de lo que está diciendo el estado y el gobernador, de que la ley se tiene que cumplir sobre todas las cosas, todas las leyes del estado. No estoy en contra de eso, al contrario, qué bueno que lo están haciendo, pero creo que hay prioridad, sí, en algunas cosas. Vecinos de Cuatro Caminos hacen sus descargas de agua de sumidero a la zanja, por favor que los multen, son unos inconscientes, que multen a los que tienen esas descargas, nos dice por acá en los mensajes. Bueno, continuamos con la información. Déjeme comentarle que derrapó un motociclista en la carretera antigua Mérida, Juan Pablo. Dos personas resultaron con golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, esto después de acabar derrapando cuando transitaban sobre la carretera antigua a Mérida a bordo de una motocicleta marca itálica con placas C65EB del estado de Campeche, la cual sufrió afectaciones. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle pues obviamente la atención a estos motociclistas que resultaron lesionados después de derrapar hoy por la mañana. Vamos a irnos con otra información. También dos mujeres en estado de ebriedad originaron un hecho de tránsito en la calle Paraguay del barrio de Santana. Esto después de que circulaban sobre la calle Paraguay a bordo de un automóvil Spark con placas de HW 3701 del estado de Campeche, originando un hecho de tránsito al impactarse contra la parte trasera de este Chevy blanco con placas de HK 5035, el cual era guiado por una dama quien detuvo su marcha y al ver las condiciones en las que se encontraba la responsable pues dio parte al número de emergencia. Esto hoy por la mañana ahí en la calle Paraguay de este barrio de Santana, aquí cerquita de la estación. Oye, es que está ebria a las 9 de la mañana. Fue a las 9 de la mañana ese accidente. Al final las dos damas fueron aseguradas y llevadas a la Secretaría de Seguridad Pública para el deslinde de responsabilidades y obviamente al torito, 24 horas de arresto por conducir en estado de ebriedad y pues ocasionar un accidente. Esto fue hoy por lo menos 9 de la mañana. Tan temprano. Venía de la posada, seguramente. Ah, pues sí, la chupiposada, ¿verdad? Perfecto. Fíjense que sí. Yo estaba diciendo, pues, por martes. ¿Cómo miércoles de martes para miércoles? A lo mejor se fueron a su posada y todavía andaban, pues, más alegres, ¿no? Hay que tener cuidado si van a su posada. No me han invitado. No me vayan a terminar en el torito. Bueno, vamos a continuar con más información. Un gato no respetó su alto en la calle Mariano Escobedo y impactó un auto Spark. La imprudencia y el exceso de velocidad fueron los factores de un hecho de tránsito registrado en los cruces de la calle, bueno, de la avenida Miguel Alemán por Mariano Escobedo. Esto después de que el conductor de un Atos con placas de HJ9178 del estado no realizara su alto obligatorio, impactando el costado izquierdo de este automóvil Spark con placas de HK 8969, que era guiado en preferencia. Pues al lugar llegaron obviamente los elementos de seguridad para tomar conocimiento de este hecho de tránsito que se originó la mañana de este miércoles ahí sobre la avenida Miguel Alemán. Antes de que vayamos con otra nota, fíjate, me están mandando a través de WhatsApp, obviamente no voy a revelar el nombre, tampoco lo he confirmado, sin embargo, pues no debemos de dejarlo en saco roto. Dice
dice, no subir al taxi 2096, se lo robaron y andan asaltando. Avisar a sus familiares o amigos, andan asaltando en los cajeros automáticos, tengan cuidado, no andan solo, andan acompañados, llegan, te abrazan y te piden que no digas nada. Ojo, hay que tener cuidado, mándenlo a todos sus contactos, por favor. Les había preguntado, ¿están seguros que es aquí en Campeche? Me dicen que sí, habría que verificarlo. Ahorita vamos a tratar de checarlo con alguna fuente de seguridad pública para este dato. De todas formas, no hay que estar pues dejando de estar correr todavía las redes sociales. En este caso no es redes sociales, es un contacto de WhatsApp que me hizo llegar el mensaje. Sin embargo, pues vamos a checarlo. No, es que no se deje ir con la información, pero tampoco la descarte, como dice claro. El fiscal. Ni lo descartamos, ni lo confirmamos. Pero pues usted sí. Tome sus precauciones, porque estamos en mes donde hay circulante. Y pues si va al cajero automático o va a hacer algún trámite con dinero, ya sabe, puede pedir el apoyo de la Fiscalía del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública para... pues no correr riesgo de que le vayan a dar un bajín. Bueno, vamos a continuar con la información. Un topaz impactó contra un auto fiesta en la avenida Héroes de Nacozari. También tienes la información. La imprudencia y la falta de precaución del conductor de un vehículo topaz con placas de HN5312 del estado originó un hecho de tránsito sobre la avenida Héroes de Nacozari. Esto después de intentar circular en sentido contrario para meterse al campo de la colonia del mismo nombre, siendo impactado por el vehículo Ford Fiesta rojo con placas de HW5791, el cual era conducido con preferencia por una dama. Al final de cuentas, pues ambas partes llegaron a un arreglo para no ser remitidos a la Secretaría de Seguridad. Ayer por la tarde, en las inmediaciones de lo que es la avenida Francisco Madero, se dio un conato de incendio en una camioneta que alertó a los de Protección Civil, obviamente a bomberos, policía estatal preventiva, quienes llegaron al lugar de los hechos, un cortocircuito en el sistema eléctrico de este vehículo, ocasionó la movilización de bomberos y personal de Protección Civil el día de ayer, que al final solamente se trató de un conato de incendio en esta camionetita que usted ve en sus pantallas. Es la información que tenemos el día de hoy. También déjame comentarle que atropellaron a un motociclista precisamente en la ría hace unos momentos, en la mañana. También se dio un atropellamiento en la Francisco y Madero. La conductora de un vehículo Suru le invadió el carril de circulación a un motociclista, quien resultó con lesiones en una pierna. El de Héctor, ¿te acuerdas? Por favor, si es tan amable, estamos esperando las imágenes, chato. Junior, vivo. Sí, ya te le vamos a decir a la gente que te espere, No hay problema, mi queridísimo Junior. Métale velocidad, jefe. Ahí está, mire usted, este motociclista que resultó con una fractura en la pierna, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja en las inmediaciones de la avenida Francisco Madero antes de llegar al cruce de la calle 16. El motociclista fue llevado a un hospital, mientras que la responsable pues fue llevada a la Secretaría de Seguridad Pública para el deslinde de responsabilidades. Iban a descartar cualquier lesión más grave y obviamente si tenían aseguradoras, pues a ponerse de acuerdo, si no a cubrir los gastos que se generaron en este atropellamiento en la avenida Francisco Madero el día de hoy alrededor de las 12 del día. Vamos a irnos con más información. Hoy por la mañana también causó expectación en la ciudadanía las actividades que realizó que realiza las fuerzas castrenses. Hoy desde muy temprano se pudo ver obviamente personal del ejército mexicano y la Secretaría de Marina realizando actividades de paracaidismo en lo que es en las inmediaciones de la base aeronaval, ahí en lo que es la avenida Concordia, avenida Aviación, cerca de lo que es la avenida Aeronacosera de Santa Lucía. Se pudo ver a varios elementos de las fuerzas castrenses que estuvieron planeando en esta actividad del paracaidismo, y que cada año se hace. El año pasado también estuvieron tomando el curso de paracaidismo, y pues llamó la atención de mucha gente que pues caminaba o que circulaba por sus vehículos, que estaba viendo a los elementos del ejército y la armada, que siempre están en constante capacitación para cualquier incursión o cualquier auxilio a la ciudadanía, y que tienen que no hay acceso, pues pueden entrar por paracaidismo. Hay los aspectos de estos hombres de las Fuerzas Armadas que estaban llevando a cabo esta actividad el día de hoy.
Fueron varios, fueron varios, y por durante toda la mañana, a partir de las 9 de la mañana, 8 de la mañana, estuvieron sobrevolando los aviones de la Marina, y obviamente estuvieron tirándose de los aviones los paracaidistas. ¿Está, mire? Ire. A ver si no perdían la brújula y iban a parar ahí en el... Bueno, todo se trata de que no se pierdan. Una mega fuga de agua fue reportada en la calle Poquiachún, Portiquimul, en Solidaridad Urbana. La mega fuga desde el día de ayer, y la intentaron reparar, pero continúa el tiradero de agua por toda la calle Poquiachún de Portiquimul, en lo que es la Solidaridad Urbana. Personal del ESMAPAC iba a regresar a terminar los trabajos de esta mega fuga, que ya había sido atendido y que no terminaron los trabajadores del Ayuntamiento de Campeche. Este hoyanco fue señalizado el día de ayer, y obviamente hoy terminarán los trabajos por parte del Ayuntamiento de Campeche. Lo que sí, que continúan los tiraderos de agua, que ponen en riesgo a motociclistas, automovilistas que circulan por estas calles, y que con el pavimento mojado, con las calles de algunas calles en cruces que hicieron con concreto hidráulico, pues se vuelve una pista de hielo para todos los que circulan por estas calles. Así está el cruce también cruce de la calle Ramón Espínola Blanco, la avenida Ramón Espínola Blanco, con la baja velocidad, ahí donde se encuentra la bomba del cárcamo de bombeo. Pues constantemente hay tiradero de agua, pasas allá, han habido un sinnúmero de accidentes por el tiradero de agua, y obviamente por el concreto hidráulico que pusieron. Es una pista de patinaje, esta es una constantemente, están derrapando, están chocando, y pues bueno, hay que hacer el llamado. Estaba en la imagen, veo cómo se sigue tirando el agua en la calle Poquiachún, Portiquimul, de Solidaridad Urbana. Vamos al corte y regresamos. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santana, Carmelo y Mercadito Morel. Ferretería Ferrelec. Procesadora Crustimar te ofrece camarones frescos, cocidos, pelados para ensalada, coctelero, con cabeza, sin cabeza y para empanizar. También contamos con caracol, manitas de cangrejo, ostión, pulpa de jaiba y pulpo. Estamos ubicados en la pescadería 7 de agosto y nuestra nueva sucursal, Avenida Lázaro Cárdenas, número 175, Solidaridad Urbana. Con gusto te atenderemos. Crustimar, Campeche. Cocina Económica A Qué Rico te ofrece la mejor variedad de guisos. Estamos ubicados en la calle Perú, número 180, entre Querétaro y Jalisco, Santa Ana. Abrimos de lunes a sábado, de 12 a 4 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio, teléfonos 81-619-69, 12711-49. Contamos igual con WhatsApp, 981-1335-265, 981-169-2576. Cocina Económica A Qué Rico. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela, y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. We'll be right back.
Pipe Ribs, costillas y carnes asadas al carbón. Tiene que probarlas jugosas y con un sabor excepcional que te va a encantar. Estamos en Carretera Antigua Mérida frente a Chedraui Villa Turquesa. Trabajamos de viernes a lunes a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 5. Pipe Ribs, el mejor sabor de la región. Mire, me dicen por acá en los mensajes, bueno, son opiniones encontradas, digo, yo respeto la opinión de todos y gracias por estar pendientes del programa. Disculpen, pero ahora sí la regó. Se ha puesto a pensar que al que mataron podría ser un asesino, y si mató a un familiar suyo, ¿qué pensaría? ¿Qué oso hizo? Disculpen, yo respeto todas las opiniones. Edward Alexander Herrera Abraham, mejor dinos cómo va el caso de tu pantalla, o ya te doblegaste ante la autoridad, o ya te están pasando tu lana para que no le eches grilla a la PEP, a los de la PEP. Pues si todos estamos pasando todo lo que pasa en Campeche, no nos hemos callado, hemos dejado de decir algo, ¿no, verdad? Y lo del tema de la pantalla, les voy a decir una cosa. Todo tiene que verse por la vía federal. Desde el inicio lo estamos viendo por la vía federal. Presentamos un amparo federal y obviamente se tienen que llevar los testigos para recuperarla. El Estado dijo que no se la llevó. Contestó al juez del juzgado federal que no se la llevó. Yo me acerqué al gobernador la semana pasada a hablar con él y obviamente él me dijo que sí. O sea, que primero que había que bajarle de tono a algunos temas y obviamente estoy esperando que se devuelva la pantalla. De otra forma no va a poder ser, sigo esperando. Eso es lo que está pasando en Campeche y obviamente estoy esperando que la justicia federal haga lo propio. Yo tengo que ir por los cauces legales, no puedo brincarme las trancas, y pues estamos en veremos que todavía nos devuelvan ese patrimonio donde comen 8 familias. La he estado llevando tranquila de no hacer escándalo porque quiero y tengo la voluntad, o sea, confío en la voluntad que tenga el Estado de devolverme ese bien. Como ustedes vieron en el video, nosotros tenemos pruebas que presentamos ante el juez federal de que fue personal de la Secretaría de Seguridad Pública que se la llevó, aunque lo estén negando. Hay videos y hay testigos, y precisamente los empleados de la empresa Seracom son los testigos de este tema. Entonces, ¿qué quiere que yo le diga? ¿Que me voy a poner las patadas con Sansón? Tampoco. Ellos son gobierno y tienen el poder. ¿Cuánto tiempo tendrán el poder? Solamente 6 años, si acaso. Yo todavía, toda la pinche vida voy a ser periodista porque me gusta mi trabajo y lo disfruto. Esto tiene que pasar. No hay, como bien dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni pendejo que lo aguante. Así que nosotros seguiremos buscando las vías alternas para de solución, poder solucionar este tema. Confío en la palabra del gobernador, estoy esperando una respuesta y obviamente en el momento que me la entregue, pues también se lo haré de su conocimiento. Pero bueno, al final es el tema, para los que están muy preocupados por la pantalla, son varias personas que me han estado preguntando, pero en el tema de los perros, respeto las opiniones, respeto al señor Brown, Alexander Brown, pero pues cada quien tiene su opinión, ¿no? Y tan respetable es la de él como la mía, como la de todos los que opinan. Gracias por opinar y gracias por estar pendiente por esos temas, pero pues respeto la opinión de cada quien y creo que también nosotros debemos de respetar lo que opinamos. Digo, al final fue una opinión de manera muy personal, disculpe si les he ofendido. Bueno, dice ¿qué otra cosa dice? Porque la verdad es, disculpe, pero hoy sí es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la información. Vamos a ir con la información del día de hoy. Hoy también el gobernador del estado entregó el premio al mérito a la juventud. En este tema, el premio estatal de la juventud 2016, donde se realizó en el Teatro Ricardo Hernández Cárdenas del Instituto Campechano, donde el gobernador entregó estos premios 2016 en la categoría de discapacidad e integración. Fue galardonada Chantal Candelaria Orte Herrera del municipio de Campeche. En el logro académico categoría A y B recibieron Manuel Esaú Tamay Gómez de Campeche, Karen Cristina Tumbalán de Calquiní, respectivamente, por compromiso social el grupo Gente Extraordinaria de Campeche, por el tema de ingenio emprendedor José Ignacio Lezama Rodríguez del municipio del Carmen, y por expresiones artísticas y artes populares César Iván Cetina Salas, oriundo de esta capital del estado. Asimismo, en las categorías de ciencia y tecnología, el premio fue otorgado al grupo Nera Robotic, conformado por Juan Gallegos Góngora, David Jonat
David Jonathan Pérez de Campeche y de Selchacán en el tema de protección al ambiente. Fue reconocido Luis Carrillo Can de Selchacán en la de fortalecimiento a la cultura indígena, Adolfo Haznal de Calquiní, y en la aportación a la cultura política y democrática, Adrián Alberto Pech Chan de Campeche, además de que se entregaron menciones honoríficas a Carlos Manuel Huicap Q del municipio de Selchacán en la categoría de discapacidad integral, y a Celia Ivonne Mopérez y Jorge Arturo Cipeguán del municipio de Campeche por las categorías expresiones artísticas y artes populares. El evento fue presidido por el gobernador del estado, al igual que el titular del Instituto de la Juventud del estado, Emilio Lara Calderón, que pues bueno, dio un discurso muy breve, el que habló un poquito más en énfasis al tema de la juventud y al tema del estado y a todo lo que ha estado sucediendo, precisamente el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, quien dijo lo siguiente, escuche usted. Este premio estatal de la juventud lleva implícito el compromiso permanente de mi gobierno, del gobierno de Alejandro Moreno, para impulsar todos los días, decididamente, como una política pública, lo que queremos desde la administración, con el esfuerzo de la sociedad civil, con el respaldo de los empresarios, con el respaldo de todos quienes, cuyo único objetivo tenemos, que los campechanos tengan más y mejores oportunidades. Por ello, la formación de todos y cada uno de ustedes inicia en la casa, continúa en la escuela y se construye a lo largo del tiempo y de la vida. Por ello, como bien se dijo aquí, la base fundamental es la familia. Mi reconocimiento a todos los padres de familia, porque gracias a su respaldo, a su apoyo, a su compromiso, hoy Campeche está construyendo jóvenes, mujeres y hombres comprometidos, que día a día estamos trabajando para que se conviertan en buenos profesionistas, pero lo más importante, que se conviertan en mejores ciudadanos. La integración es la base fundamental. La integración nos constituye como una herramienta fundamental para trabajar en equipo. El gobierno y el gobernador no pueden solos. Necesitamos a la sociedad. Necesitamos a las mujeres y hombres comprometidos con Campeche y con México. Aquí el esfuerzo es de todos los días. Todos los días se van construyendo los cimientos y las bases del Campeche que queremos construir. Aquí se reconoce a lo mejor en las distintas categorías que se han tenido. Y los jóvenes han dado su mejor esfuerzo. Por ello siempre la premisa fundamental es impulsar, es apoyar, es respaldar todos los proyectos que presenten los jóvenes. Hoy necesitamos una juventud participativa, una juventud que opine, una juventud que esté pendiente de lo que acontece a nivel nacional, a nivel global y a nivel local. Hoy, los principales promotores de nuestro estado, los principales promotores en la defensa, en el cuidado de nuestro medio ambiente, los principales defensores de derechos humanos, de incluir, de integrar a nuestros hermanos con alguna discapacidad. La actitud es la base fundamental, la voluntad, porque la actitud es como el buen vehículo que tiene las llantas ponchadas. Si no la cambian, ni avanzamos, ni llegamos a donde queremos ir. Aquí están los jóvenes de los municipios de este gran Campeche. Presumamos a nuestro estado, hablemos bien de Campeche, presumamos nuestra riqueza turística, nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza natural, presumamos a nuestra gente, presumamos nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestra armonía. El pesimismo no cabe ni en mí, ni en mi gobierno,
ni debe de caber en nadie, en ninguno de los cachecheros. Todos los que hoy estamos aquí, en los ve y quien nos escucha, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en los medios impresos. Hoy debemos de dar el paso final a la innovación, a la modernidad, a la transformación de nuestro Estado. Debemos de sentirnos muy orgullosos, de sacar nuestro carácter y de demostrar de qué estamos hechos los campechanos. Lo he dicho siempre y lo reitero con claridad y con firmeza. Todos los que están aquí tienen capacidad, tienen inteligencia, tienen el más común de los sentidos, que es el sentido común. México no está alejado de los grandes retos que tenemos que resolver. Estamos avanzando, pero necesitamos hacerlo con decisión y con firmeza. Llegó el momento y llegó la hora de nuestro Estado. Me siento muy orgulloso de ser campechano. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta generación. Me siento muy orgulloso del entreveramiento generacional que hoy tenemos que hacer para que experiencia y juventud construyan juntos una etapa de desarrollo. Los felicito a todos, los felicitaré siempre, siempre presumiendo a nuestro Estado, siempre hablando bien de nuestro Estado, y que no quede ni la menor duda a los incrédulos, a los pesimistas y a los derrotistas. Hoy les digo, en Campeche los vamos a acabar y vamos a construir el mejor Campeche de todo el mundo. Bueno, pues estas son las palabras del gobernador, el mensaje que dio, creo que se lo mandó a varios, que se pongan el saco esos pesimistas. Bueno, al final déjenme comentarle también que la Secretaría de Seguridad Pública implementó el tema de cajas de bicimotos en cruceros viales, pues debido a que en los últimos años se ha presentado un incremento importante de la población de motociclistas. El gobierno del estado de Campeche, a través de la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, tras una serie de estudios y buscando soluciones a sus necesidades de circulación, innova en la creación de espacios de cajas de bicimotos exclusivos para estos vehículos. Las nuevas disposiciones de la Dirección de Vialidad se derivan del programa de mejora de movilidad urbana en la ciudad capital, que contempla delimitar cajas viales que para el acomodo de bicicletas y motocicletas en los tiempos de espera en los cruceros de semaforización y pasos peatonales en su extrema derecha. Con esto se busca que los conductores de todo tipo de vehículos reconozcan a las motocicletas y a las bicicletas como actores viales. Estos cajones de espera en los cruceros de semaforización son el lugar seguro para las bicicletas y motocicletas de todo tipo, esperando la señal de siga o alto, debiendo otros conductores respetar la circulación de igual forma de adecuada de estos vehículos. Con esta nueva medida se prevé que se puedan evitar accidentes hacia los actores viales más vulnerables, al ponerlos en situación en la que eviten los puntos ciegos de los automovilistas. Son 10 cajas de bicimotos en la ciudad, que están ubicadas en la avenida Agustín Melgar, en la UAC, circuito Baluartes por 67, Central, la avenida López Mateos por Universidad, 16 de septiembre por 61, Maestros Campechanos por Casa de Justicia, Central por Colosio, Central por calle Querétaro, Central por calle Costa Rica y Central por calle Puebla, según van a instalar estos cajones para que se estacionen las motocicletas y bicicletas al esperar la luz de verde y poder seguir. Fíjese que también en Ciudad del Carmen se dio el día de ayer pues un presunto levantón de una persona que fue abandonada en la carretera. Esto al parecer es un empleado de estas empresas de sorteos de la bolita, el cual fue levantado y despojado de 70,000 pesos en efectivo. Tienes la información por allá, Juan Pablo. Sí, Jesús Manuel Chávez Izquierdo fue dejado y pues abandonado en plena oscuridad de la carretera Carmen Puerto Real, después de ser despojado de 70,000 pesos en efectivo, producto de la venta de lotería. Empresa en la cual trabaja, este pretendía llevar el efectivo a su patrón a bordo de una camioneta, esto sin antes sufrir un levantón express en la colonia San Nicolás, donde fue interceptado
por sus zampones. El hecho se reportó cerca de las 22 horas por una persona del sexo masculino, quien dijo llamarse José Luis Alejo y ser compañero de trabajo del secuestrado. Solicitó ayuda a las autoridades, que se aproximaron en la avenida Boquerón del Palmar, contra esquina de la calle Crisantemos de la colonia antes mencionada, lugar donde había sido amenazado y bajado a punta de pistola por dos sujetos, llevándose a su compañero. El arribo de unos oficiales de la Policía Estatal Preventiva, se entrevistaron con el reportante, quien manifestó haber salido de costumbre con su compañero Jesús Manuel Chávez Izquierdo y otra persona quien era vigilante junto con él, la cual abordaron la camioneta tipo Escape color rojo con placas de circulación WSL 8138 del vecino estado de Tabasco, propiedad de Jesús. Este llevaba a los dos vigilantes que laboran a las afueras de los locales donde se expide el boletaje de la suerte. Sin desviarse de la ruta, primero fue a dejar a uno de los vigilantes de nombre Martín Alejo y posteriormente se dirigió a casa de José Luis Alejo en la colonia de San Nicolás, la cual tomó la vivienda principal Boquerón del Palmar, y al entrar a la calle Crisántemos, al estar cerca del destino de la casa de José Luis, observaron cómo una camioneta color gris con vidrios polarizados le cerró el paso a Jesús y descendieron dos personas y apuntaron a Jesús con armas de fuego para después someterlo junto con José, pero este le indicaron agachar la cabeza y se quedara quieto hasta que se retiraran del lugar. Los sujetos abordaron de nuevo a Jesús y a su unidad, la cual se llevaron con ellos. Fue entonces hasta que José dio parte a las autoridades reportando un supuesto levantón express, mientras agentes investigadores pues se aproximaron al lugar para levantar datos de lo ocurrido. Pues una patrulla de la PEP se topó con una persona quien ambulaba solo en la oscuridad en hasta el tramo ahí, de esa carretera. Hasta allá la información de este levantón que se dio en Ciudad del Carmen. Déjeme comentarle que se dio el suicidio número 82 en lo que va de este año. Esta vez fue en el municipio de Jopelchem. La persona respondía al nombre de Néstor Muñoz Guerrero, de 56 años de edad, el cual se ahorcó con la soga de la hamaca en el interior de su vivienda. Pues fue encontrado el cuerpo sin vida por la hija de esta persona de 56 años de edad. Padecía una enfermedad hepática y decidió escapar por la puerta falsa. Como dato general, le informo que ya vamos en el suicidio número 82 en lo que va de este año 2016, donde los hombres son 67 suicidios, 15 mujeres, 7 menores de edad. El método más recurrente de suicidio es el ahorcamiento, 9 envenenamientos y 5 por arma de fuego. Pues el que lleva el puntero en la lista de suicidios es precisamente el municipio de Campeche y Ciudad del Carmen, con 25 en Campeche y 20 en Ciudad del Carmen. Le sigue Champotón. Bueno, ahí está esta información respecto a los suicidios. Toda esta semana ha habido suicidios. Desde el domingo, ¿verdad? Domingo, lunes, martes, miércoles. 4 suicidios, güey. Continúa la ola de depresión, la falta de recursos, la falta de oportunidades, la enfermedad, la Navidad, la depresión. ¿Cómo vamos a pasar la Navidad? Empiezan los problemas psicológicos y mentales. Emocionales. Y emocionales. Pues hay que tener paciencia, todo tiene solución. Hasta la muerte es una solución. Llévese el relax, ¿para qué se calienta la cabeza? Si tiene solución, ¿para qué se preocupa? Y si no tiene solución, pues tampoco se preocupe, de todas formas. Tiene que vivir la vida todos los días, presente. Olvídese el pasado, el futuro, que qué va a hacer mañana. Viva el día, disfrute a la gente que tiene junto a usted, a sus hijos, a sus hermanos, a la familia. Lo demás, como quiera, sale. La comida y la papa, el que trabaja tiene derecho y Dios proveerá. No lo olvide. Lo demás, las riquezas y la abundancia, pues déjeselo para los poderosos. Los demás, con poquito nos vamos. Frijolito allá, acostúmbrese. Yo recuerdo que antes me decía, en la época de Antonio González Curi, me decía: maestro, hay que aprender a comer mierda. Hay que aprender a hacerlo, ni modo. Hay veces no se puede, no vamos a cambiar, vamos a seguir haciendo el trabajo todos los días. Si no se puede, ni modo, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a pegar de gritos? No hay, ya insisto, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante.
Ahí se los dejo de tarea. ¿Con qué nos falta? Una carambola que se suscitó en la avenida Agustín Melgar hace unos momentos también. Se dio este accidente en donde se vieron involucrados tres vehículos. Esto fue el guiador de un auto Ford Focus, frenó de golpe, siendo impactado por un auto Fiat, y hasta a su vez fue impactado por un auto Volkswagen Jetta, que se impactó en la parte trasera. Daños materiales de regular consideración. Y pues bueno, al final pues iban a ponerse de acuerdo a través de la aseguradora los involucrados en este accidente. ¿Sí hubo el robo, licenciado? Así es. ¿Dónde? Acá en la farmacia que está un costado de la... ¿Cómo fue? El robo con violencia. A ver, pues échele usted. Pase ahí, acaban de informar un robo, vino Bismar a comentarlo. A ver, Bismar, adelante. Robo con violencia, dos personas asaltaron a la encargada con cuchillo y pistola en mano. Órale. Robo, 7,000 pesos. Las personas se dieron en fuga en una motocicleta, no han sido identificados ya que cargaban con los cascos cerrados. ¿Dónde fue este? ¿Qué farmacia fue? La farmacia que está a un costado de Chedraui, no es farmacia ISA. Son de las farmacias locales. Sí, sí, las farmacias locales. 7 mil pesos. Bueno, 7 mil pesos en efectivo. Ahí está la información. Con eso llegamos al final de este programa. Agradecerle a Bismar por la información. Juan Pablo, y en nombre de todo el equipo de Reportar el Crimen, les deseo buenas tardes. Nos vemos, primero Dios, el día de mañana, si Dios quiere.